Pois un ano máis, e xa vai a sexta edición, un dos momentos máis esperados por todos os nenos e nenas, o Cross do Magosto, o Cross do Magosto, que conxuga tradición, deporte, vida sana, que desde todos os cursos que toman participación, que toman presencia neste cross lúdico, festivo, como non, para os máis pequeniños, aí vemos os meus 3 anos, apenas uns meses no noso colexio, xa sendo protagonistas dunha actividade, disfrutando desta fantástica xornada, un día que acompañou, ademais, para que todos eles deran as súas primeiras zancadas no ámbito deportivo, no ámbito da actividade física. Aí vemos os nenos, agora son uns de 4 anos, recorridos moi cortos, trayectos moi cortiños para que os poden facer conxuntamente cas súas profesoras. Aí vemos a Cira, a profesora destes nenos de 4 anos, que xa é a segunda vez que participan, que toman parte no Cross do Magosto, salida dos de 5 anos, algún que outro inclusión, algunha caída. E aí vemos a Marcos Telmo, profesor que estaba facendo as prácticas de magisterio aquí no Colexio de Friola, e aproveitou a súa estadía para ser tamén unha parte importante deste Cross do Magosto, que xa chegaba a súa sexta edición, xa pues, moi instalada no ADN dos nenos do colexio, que esperan con moita ansia, con moita expectación e con moitas ganas de ser protagonistas neste cross, que xa eles mesmos denominan o Cross da Castaña. Cross da Castaña. Aí vemos xa os nenos de primeiro e segundo. Aquí facíamos un desglose para que, como era unha carreira tan cortiña, apenas pouco menos de 200 metros, puderan facer unha salida limpia, evitar esas caídas. Unha prova que tivo como gañadores, como os 3 primeiros, a Borja Arias, que aí neste sprint final se imporía a Lucas, que tería unha publiceira caída. Martín Díaz, que aí o vemos, casi en chegada de foto finish, logrando a segunda posición, e Lucas Castiñeira, que lograba a terceira posición. Esa perceptiva foto de familia, aí vemos os participantes desa categoría de primeiro e segundo de primaria, categoría masculina. E a salida xa das nenas, nas que se impoñería Rebeca Vázquez, segunda sería Grace Merchan, e terceira Andrea Vázquez. Aí vemos a Rebeca, a Grace, a Andrea, Alba, Antía, e todo o resto de nenas. Tamén vemos a Maluca facendo os últimos metros para entrar nesa liña de meta que marca o final da prova, unha volta por detrás do comedor, o mismo cos nenos, aproximadamente cerca de 200 metros, pero importante que eles tomen xa parte nun evento, unha prova de iniciación, unha prova festiva, como é habitual, se conxuga con outras actividades de música tradicional, con outras actividades enmarcadas dentro desta xornada tan especial para eles como é o Magosto. Festivo, pues, acompañado con una amplia jornada meteorológica muy atractiva. Ya vemos casi la carrera más numerosa de tercero o cuarto de primaria, con muchísimos nenos. También aquí se ha haciendo un percorrido un poco más longo, sería un total de 800 metros. Todas las carreras a partir de esta de tercero o cuarto de primaria serían 800 metros, dos vueltas o recinto do colegio. E donde o ímpeto habitual que é característico deles, os primeiros salían xa con gas a fondo. Vemos a Ramón Loureiro, Samuel, os irmáns Samuel e Mateo, Aldar Aceide, ese grupo, o primeiro grupo xa desde as primeiras tancadas saliu co pé en baixo, dando gas desde as primeiras tancadas para cubrir os primeiros 400 metros. Aí a Iván, Inés, Mara Montes, Iane, Gómez, Abel, Iván, Neira, Mateo, Samuel, Álvaro, Noa,
Rocío, Luquiñas, Paulo e todo o resto destes nenos, destas numerosas, prácticamente todas as clases de terceiro e cuarto de primaria que se animaron a participar nestas doble volta ao circuito de 800 metros, onde pues, pode ver observar perfectamente a todos e cada un dos nenos que toman parte, unha calidade de imaxe fantástica, donde aquí damos enhorabuena unha vez máis a Nemeso Gutiérrez e o equipo de colaboradores, os nenos que estiveron axudando a gravar desde distintos puntos para unha correcta visualización e que quede xa en memoria e atestiguado para sempre esta sexta edición do Cross de Magosto, que aí vemos esa resolución, a carreira de terceiro cuarto primaria con dous auténticos fenómenos, Ramón Loureiro, Aldar Aceide, impóndose aquí nesta carreira. Samuel Villar, que ocupaba a segunda posición, e vemos entrando, e Mateo, seu irmão Mateo, lograba o terceiro posto. Aí vemos a Marcos Varela, Iván Sánchez, Agnés, tamén acabando con moita forza, igual que Abel Fajil. Vemos a Medea Montes, a Mara Montes, que ocuparía a segunda posición, Mara Montes, e terceira posición para Noa Mouriz. Mateo Sánchez, Iván Neira, Oiane, Gómez, Samuel, Luquiñas, Rocío Madarro, Álvaro dos Santos, todos os nenos collendo a súa cuota de protagonismo, porque todos e cada un deles merecen o reconhecimento por participar nunha xornada tan emotiva. Xanceide, Andrés Gutiérrez, Manuel Folgueira, e todos, esa foto de familia, de compañerismo e felicidade, que a súa medalla conmemorativa que se daba a todos os nenos por tomar parte nesta prova. Aparte, despois veremos a cerimonia de premiación para os tres primeiros clasificados de cada grupo, de cada categoría, e divididos por cursos escolares, ou eran antiguamente os ciclos. Aquí agora son o turno dos de quinto, dos nenos de quinto e sexto de primaria, con Héctor Trabado, con Mateo Aguiar, con Rebeca, todos eles, o mismo que facían os nenos da anterior categoría, facendo os primeiros metros desta carreira, os primeiros metros das dúas voltas que tiñen que completar o trazado do circuito do colexio. Este Trabado, que mandaría a prova nas tres cuartas partes da mesma. Mateo Aguiar, Rebeca Arias, Mario Campo, aí vemos José Castiñeira, Manuela Gil, Ángela Maneiro facendo o seu primeiro paso por liña de meta, Mencía Casanova, Rose Merchan. Aí vemos o cambio de ritmo de Mateo Aguiar, que lle daría a vitoria por diante de Héctor Trabado nunha categoría moi disputada, e que a pesar de que son nenos, están dando os primeiros pasos de iniciación nas provas deportivas, sempre son bonito de ver esa competitividade, esas ganas que poñen todos por facer un posto diante dos seus compañeros, dos seus amigos, independientemente do resultado. Pero eso sí, poñer intensidade na actividade e seguir atraendo os nenos, as nenas, ao deporte reglado, actividade física, actividade competitiva, sempre dunha perspectiva sana, saudable, de inclusión, de socialización e sobre todo disfrute. E vemos a entrada, as tres primeiras nenas e os tres primeiros nenos. Decíamos, o primeiro sería Mateo Aguiar del Río, segundo Héctor Navado, terceiro Mario Campo, a primeira nena sería Rebeca Arias, Ángela Maneiro se ocuparía a segunda posición, Eva Rosman Chan, a terceira vamos a entrar en meta de Mencía, e o turno de Alex Díaz cae a súa entrada en meta, e vemos a súa irmá Uxía, que completaba tamén o percorrido, igual que Joel Pereira, unha prova que decíamos aglutinaba os nenos de quinto a sexto de primaria.
últimos metros para Juan Caloto para completar circuito. Tenemos cuarta carrera, penúltima, menos de eso. El primero y segundo de eso, que se animaban también a tomar parte en esta prueba, esta carrera. Ya vemos ahí a Juan David López Ramos, a David Fariñas y a Javier Loures, destacados desde las primeras estancadas. Una carrera muy bonita, con todos estos nenos tomando parte con mucha ilusión y con muchas ganas. Sobre todo estos tres mozos que abrieron gas en su primer momento. Juan David López, muy valiente, que fue tirando desde la primera zancada, tratando de abrir hueco con respecto a David y a Javier Loures. Iría López, Unai Frías, haciendo su paso, Jesús Fajil, Leire Santos. Ahí vemos a Laura, a Gael Martínez, a Dan Campo, Nerea Montes. Nerea que haría una gran remontada en esta segunda vuelta. Ahí vemos los dos nenos, a David y a Juan David, alargando a zancada. Ahí vemos siguiendo, empujando fuerte para jugarse esa victoria entre los dos. Javier Loures, que hace su paso por contrameta. Ya con amplia ventaja con respecto a los otros nenos y nenas. Ahí vemos esos últimos metros. Una carrera que estuvo muy emocionante hasta el final, hasta los últimos metros. Juan David se empeñaría a su compañero David Fariñas, Javier Loures, que ocupaba la tercera posición. En breve esa resolución, la entrada en meta de la primera nena, Iria López, mediante Donay, Jesús Fajil. Ahí vemos María Montes, que sería la segunda entre las nenas después de esa remontada, la segunda vuelta por delante de Laura Vázquez y Leire Santos, estarían a tercera y a cuarta posición respectivamente. Andrés Piñeira, claro, vamos a ver ahora, haciendo su entrada en la línea de meta, ocuparía quinta posición. Ahora Dan Campo finalizaba los últimos metros. Nos vamos ya a la última carrera aquí. Vamos a solo decir atletismo high class. Una salida explosiva de los atletas, dos nenos, caída de Ángel Martínez. Y aquí una auténtica generación dourada. Nenos ya, ellos todos acostumbrados a competir en campeonatos de autonómicos, de atletismo, campeonatos nacionales, que a pesar de ser muy noviños, está iniciándose en su carrera deportiva. Ya cuentan con un amplio bagaje deportivo, una gran adscripción o deporte, actividad de física, como podemos ver, ya un ritmo realmente endemoniado, un ritmo fortísimo por parte de todos ellos. Ahí vemos a Marcos Burgo, a Cristian Santos, un bonito duelo. Que tuvieron los dos grandes amigos, compañeros de entreno, que se ayudan un a otro habitualmente a tirar un o otro en las series, igual que Noelia, Sánchez, Nerea, Laje, que también van muy fulgaz en esta segunda vuelta. Tercera, digamos, a Andrés, a Fariñas, a Vanessa Blanco, también habituales compañeras del grupo, e incluso ese cuarteto que fue séptimo en el campeonato de España de cross. Vemos a Elia y Cristian Santos, que dan un pequeño tirón, distanciando a Marcos Burgos, que ocuparían la primera y segunda posición respectivamente. Noelia ganaría en las nenas. Noel Villarrávide ocuparía tercera posición, con Nerea Laje en segundo puesto. La llegada de Cristian Santos, Marcos Burgo, entrada de Noelia Sánchez entre las nenas, Noel, Nerea, y vemos al fondo también vemos a Alejandro Fernández, a Juan Zas en su entrada, Andrea Fariñas, Jorge Santos, a
camisa blanco, la entrada en meta de Ángel Martínez. Con esto vamos a pasar a ceremonia de premiación de una jornada que de nuevo quedará en el recuerdo de todos ellos. Una fantástica jornada de deporte, de actividad física. Thank you.